Bienvenidos a una nueva emisión de Local Noticias. Aquí estamos como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 13 para poder compartir con ustedes una hora de información. Y también hay otras emisiones de este noticiero en distintos horarios en la ciudad de Río Tercero a través de la pantalla de Canal Local que usted nos puede visualizar día a día. Jornada del día miércoles 13 de marzo del año 2019, con la información lista, el trabajo que hemos realizado como equipo a través de Local Noticias durante toda la jornada de la mañana en este día miércoles, y que vamos a estar transmitiéndoles a ustedes, además de todo lo que va a estar pasando a nivel regional y que muchas veces en el deporte o en la cultura o en la política también nos hacemos eco aquí en la ciudad de Río Tercero. Lindas temperaturas, completamente nublado estaba esta mañana. Después de las 10 salió un poco el sol, cerca de las 11 más bien. Y bueno, seguimos con un clima así, que va y que viene, con mucha nubosidad, con clima fresco. Y esto la verdad que a muchos nos gusta. 24 la máxima para el día de hoy, 13 la mínima. Y la humedad relativa del ambiente corresponde al 64%. Por hacerme el bueno, lo que repite todo el tiempo, Vacilos, es lo que estamos escuchando y disfrutando en este comienzo informativo de Local Noticias. Nos adentramos a la información, como lo hacemos todos los días, a través de la lectura de los principales titulares. Marta Gaitán, en Río Tercero. Ella es presidenta de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En este caso, hoy gestando y creando un protocolo de acción en caso de violencia de género por parte de la cooperativa Este Espacio, ofrecido para toda la ciudad. Lanzamiento oficial de Cristian Primo en este espacio, Tus Ganas Suman, ayer con la presencia puntualmente de quien es el fundador de este movimiento político que tiene referencia en Córdoba y que también lo va a tener a partir de la precandidatura de Cristian Primo en nuestra ciudad. Deportistas en las vidrieras, seguimos compartiendo con ustedes lo que les significa al comerciante tener que decorar de esta manera tan, tan creativa. La propuesta que el CECISA le trae a los comercios del centro, por supuesto en el marco de esta primera fiesta como capital nacional del deportista. También Ezequiel Gallassi, precandidato a intendente, lo oficializó en la jornada de ayer a través de Encuentro Vecinal Córdoba, el espacio que tiene el sello para que pueda presentarse el espacio el próximo 2 de junio. Clases de italiano. La Dante Alighieri tiene ya abiertas las inscripciones para poder realizar los cursos. Además, hay trámites especiales por parte de los que tienen nacionalidad italiana que es necesario instruirse para poder rendir cierto tipo de exámenes, como es el PLIRA. Curso de lengua de señas, también la posibilidad que ofrece el anexo aquí en la ciudad de Río Tercero, la Escuela Rosa Mellina, para que muchos puedan participar y poder conocer, aprender y desarrollar de manera continuada la lengua de señas, que es una responsabilidad que han adquirido y que así lo ven desde este anexo en nuestra ciudad. Marta Gaitán, una referente que ya ha tenido la ciudad de Río Tercero el privilegio de tenerla entre nosotros, porque cada 8 de marzo también en este contexto de la lucha que va teniendo la mujer en esta conmemoración que se hace cada año por parte de este convenio que se ha firmado entre la cooperativa, la posibilidad en este caso, en este año, de conformar un protocolo de acción en caso de violencia de género. Desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ella aquí presente en la jornada el día de hoy. Hoy una conferencia de prensa con distintas personalidades del ámbito femenino que tienen injerencia en instituciones de nuestra ciudad, avanzando lo que será luego su presencia, la de Marta Gaitán, con nosotros aquí en el piso de Local Noticias. Estoy gratamente sorprendida y muy contenta de que rápidamente, con la premura que el tema lo demanda, se hayan juntado estas mujeres para dar vida al pacto por la no violencia de cooperar.
Las cooperativistas estamos convencidas, y desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos también, que si no, si las fuerzas vivas y los colectivos de mujeres, las organizaciones sociales, no toman parte y se involucran directamente en esta temática, no vamos a lograr revertir estos índices atroces que nos han sorprendido también este año por el aumento que ha habido de femicidios. Sabemos que los femicidios son la consecuencia última, y acá la comisaria lo debe saber, de la última escalada y el último paso, el desenlace más trágico que trae una serie de micromachismos, conductas patriarcales y cuestiones que están en nuestros hogares y en nuestra comunidad. Entonces creemos que ir abordando esos pasos previos desde las instituciones, desde los lugares laborales, es como vamos a poder detectar prevenir, sancionar y erradicar la violencia en nuestra sociedad, como es la intención del compromiso quinto de nuestro pacto cooperativo. Nosotras nos hemos abocado a ese punto porque creemos que la información, la educación, el hablar del tema, el no pensar que el silencio es salud, como nos han hecho creer, o que es una cuestión de instancia privada que no tiene nada que ver con la sociedad. La información, la formación y poner a disposición de las mujeres herramientas concretas de atención de casos es lo que va a hacer que vayamos formando redes. Marta Gaitán, entonces, como presidenta del Comité de género también dentro de lo que es el espacio de Cooperar. Hoy estará con nosotros aquí en el piso, dado a que es el día indicado en el que se lleva a cabo la primera actividad por parte de la cooperativa a partir de esta firma, de este convenio, de este pacto por la no violencia de género que se iniciara el año pasado en el contexto de lo que ha significado el 8 de marzo y que, bueno, ya lleva adelante acciones concretas como esto, la posibilidad de crear un protocolo en caso de violencia de género y poder instruir a las mujeres sobre cómo accionar en este caso. Hoy será aquí, en la ciudad de Río Tercero, a partir de la hora 15, y están todas invitadas, pero en un avance lo que ha sido la conferencia de prensa que se brindaba esta mañana para dar información al respecto de lo que va a suceder esta tarde. Pero como está aquí en nuestra casa, la vamos a tener aquí en el piso de Local Noticias en breve, nada más, para compartir algunas palabras. Finalmente, luego de haberlo hecho a través de las redes sociales, como han adoptado algunos precandidatos en la ciudad de Río Tercero como modalidad para anunciar que se postulaban como precandidatos para las PASO en este 2 de junio del 2019, Cristian Primo en la jornada de ayer ha hecho oficial su lanzamiento. Lo hace con el sello del Partido Humanista. Y ayer en esta jornada estuvo presente Fernando Schull, quien es el creador del Partido Humanista ya por 1984 aproximadamente en la provincia de Córdoba y que tuvo de igual manera similitud con otras provincias y a nivel internacional un acogimiento y del cual han pasado ya varios años. También el propio Fernando Schull, cabe aclarar, se constituye como precandidato a gobernador en la provincia de Córdoba en este 2019. Ayer lanzamiento oficial, tus ganas suman en este espacio local con Cristian Primo. Quiero presentarles a nuestro precandidato a gobernador por la provincia de Córdoba, Fernando Schull. ¿Sí? También nos acompaña el apoderado local de Partido Humanista, Marcelo Mazzotti, y nuestras compañeras de fórmula, Laura Esparacino, Estela Goldi, también. Y bueno, estamos muy contentos por esto. Así que bueno, queríamos también invitarlos con toda la formalidad que implica el lanzamiento y también estamos concretando este sueño de la participación, de querer un verdadero cambio para nuestra ciudad, de comprometernos a hacer algo, como venimos hablando ya en los medios desde hace un tiempo, como venimos haciéndolo en las redes, siempre bajo un manto de humildad, que es lo que corresponde, ¿sí? Y nosotros estamos muy contentos porque adoptamos los 6 principios básicos de Partido Humanista, que se basan, sería
muy lindo leerlos completos, pero no hay demasiado tiempo. Pero la base en lo solidario, la base en la no violencia, en la no agresión, en la expresión política de una manera pacífica, en la búsqueda de la protección de la vida y del medio ambiente, en la búsqueda del crecimiento y el desarrollo como seres humanos, y con el eslogan de Partido Humanista de Córdoba necesita humanistas, nosotros decimos que Río Tercero también necesita humanistas, ¿sí? Esto es una mirada integral sobre los seres humanos, sobre nuestra ciudad, sobre el espacio que habitamos. Es una mirada hacia el futuro, desde el presente. Siempre tenemos que mirar hacia el futuro desde el presente. Y desde el presente también miramos al pasado para no cometer los mismos errores. Y en base a esto, este espacio que ha nacido, lo que busca es crecer. Y es por eso que los invitamos a todos a sumarse. Por eso el eslogan de nuestro, el hashtag de nuestra campaña y de nuestro espacio, Tus Ganas Suman. En función un poquito de lo que estabas hablando acerca de un poco de la política, y yo veía, conociéndolos a ustedes, que siempre nosotros decimos que la política se tiene que acercar a la gente. Y lamentablemente eso no pasa. Entonces, a través del Partido Humanista ahora, la gente común se acerca a la política. Y eso para mí es muy importante resaltar, que los chicos que están acá hoy en día presentándose como candidatos no vienen de la política, sino que son gente común que ve que la política no da respuestas a las necesidades profundas que tiene la gente. Así que desde ese punto de vista yo les agradezco muchísimo el valor que tienen de decir vamos al ruedo a disputar un lugar en los lugares donde se toman decisiones, ¿sí? Es ahí donde la gente común tiene que estar, tomando decisiones que involucran a todos. Por eso nosotros proponemos consultas vinculantes, referéndum, por ahí se toman medidas que comprometen el futuro y el presente de toda una población. Bueno, esas decisiones se tienen que tomar a través de referéndum. No las tiene que tomar ni un intendente, ni un ministro, no. A nivel nacional tenemos una deuda por 100 años. Todos los que estamos acá, nuestros descendientes van a tener que pagar una deuda de 100 años tomada por el ministro Duchovny. ¿Por qué se le ocurrió? Eso para nosotros no puede ser. Por eso una de las cosas es referéndum, consultas vinculantes, para evitar comprometer el futuro nuestro y de nuestra descendencia. Por lo demás, ¿qué es decir? Nada. El ser humano como valor central, ese es uno de los... Por eso se llama Partido Humanista. Y muchos de los políticos que por ahí discutimos sanamente dicen, pero nosotros proponemos lo mismo. Bueno, pero háganlo. La educación hoy en día no propone como valor central el ser humano. La salud tampoco, la vivienda tampoco, el servicio público tampoco. O sea, todo está en función del dinero y no de las personas. Agradecer este grupo hermoso de compañeros que hemos logrado formar, donde realmente manejamos una serie de principios y de valores intachables en nosotros, y que son como una columna vertebral que nos une como equipo. Y agregarle a estos principios del Partido Humanista, agregarles esta cuestión de la horizontalidad, algo que hoy por hoy ya no se ve tanto en las organizaciones y en las instituciones, sea del tipo que sea. Cristian Primo es nuestro candidato a intendente, pero atrás de Cristian no hay nadie, estamos todos al lado, ¿no? Somos un hermoso equipo que trabajamos todos juntos y eso es algo que me gustaría rescatar y agregar a lo que ustedes estuvieron diciendo. Y sí, la cuenta regresiva ya a días nada más de que se realice en nuestra ciudad la primera fiesta como capital nacional del deportista. Ya está todo dispuesto, el Paseo de Riel, han comenzado hace un par de días lo que es el montaje del mega escenario que ya está a punto de estar dispuesto para recibir a los artistas
que conforman esta grilla tan importante, con la presencia de intérpretes internacionales, también bandas locales y también una gran movida que se conforma a partir de la llegada del Córdoba X con sus deportes extremos, carpa gastronómica y todo lo que se conjuga alrededor de una gran fiesta. Próximo fin de semana, pero por lo tanto hoy la conferencia de prensa por parte de los principales protagonistas de lo que son estas cuestiones que van a estar conjugándose a lo largo de 2 días en este fin de semana. El trabajo, el contenido que trae aparejado este título que nos han honrado de ser la capital nacional deportista, y obviamente que uno de los sueños que teníamos todos, que tenía toda la ciudadanía, era que Río Tercero pudiera tener su fiesta. Por eso para nosotros es algo muy especial, muy especial para nosotros, que ya sobre todo para mí, que en mi último año de gestión, poder dejar plantada esta semilla, que seguramente se van a continuar en los próximos años, con los próximos gobiernos, y seguramente va a quedar ya como una política de Estado, ya esta fiesta ya instalada aquí en Río Tercero, en el mes de marzo, como la fiesta de la capital nacional deportista. Y por eso es lo especial y lo particular, el hecho de ser mi último año en gestión y dejar esto para la ciudad, sin duda que va a ser algo que lo vamos a recordar por mucho tiempo. Van a estar trabajando 300 personas el día sábado y 300 personas el día domingo. Hecho no menor, teniendo en cuenta la seguridad, un operativo de policía muy importante, seguridad privada, sector de artistas, bomberos voluntarios, Cruz Roja Argentina. Aprovechamos para agradecer públicamente a todas estas instituciones que hacen posible esta fiesta también. Defensa Civil, con también su brigada de personas voluntarias que están acompañando el evento. La Secretaría de Salud, con 4 puestos de hidratación y también de acompañamiento ante cualquier crisis o emergencia que exista. Digamos que esto está todo pensado. Estamos trabajando arduamente, ya hace más de un mes, con todas las áreas operativas del municipio. El día que el intendente tomó la decisión del evento, el compromiso de cada una de las áreas, por eso agradecimiento también a todo el staff que está trabajando en esto, como recién lo dijo Enjoy Producciones, también coordinando un poco y dejando que ningún detalle se pase. Quiero contar que está pensado un patio gastronómico. La verdad que es la primera vez que hemos pensado tenerlo de la manera que lo vamos a tener, donde en ese patio gastronómico van a haber carpas que son de 5 metros por 5 metros, donde van a tener una instalación de gas que lo va a hacer la municipalidad para garantizar la seguridad, donde va a ser controlado también por gente de Defensa Civil, que esas conexiones estén todas bien hechas. Nosotros desde Bromatología le hemos dado los requisitos para elaborar cada uno de sus alimentos, y en ese mismo patio, aparte de estas carpas, que son 15, van a estar los food truck locales, camiones de comidas muy importantes que hay en la ciudad, son 5 en estos momentos, y en otro lado, sobre el intendente Urbano, sobre la calle, van a estar los vendedores ambulantes, totalmente identificados y ya previamente controlados por nosotros, junto con los carros choripaneros. También va a estar el puesto artesano, que va a estar ubicado detrás del correo hacia el galpón donde se venden algarrobos, muebles de algarrobo. Ese va a ser el patio artesano, que también ahí va a haber algunos elaboradores que venden mermeladas, algunas mieles, algunos vinos de manera artesanal. El hecho de traer los Córdoba X el día de la fiesta también es todo un desafío. Van a venir más de 100 personas en 14 disciplinas diferentes. Los Córdoba X, como ustedes saben, es un departamento dentro de la Agencia Córdoba Deporte que nuclea los deportes extremos, y obviamente vamos a traer los que se pueden traer acá, porque hay en agua, en aire, que nosotros no los podemos traer en este momento por el lugar. Así que a partir de las 15 horas ya empiezan los Córdoba X, y paralelo a ello empieza el escenario a funcionar con nuestros artistas locales.
La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Señor asociado, si hay tormentas, no lo dude. Desconecte inmediatamente el módem de internet, tanto de la alimentación eléctrica como de la línea de teléfono, y el decodificador de televisión en caso de tener servicio de Riotel TV. Una descarga podría dañarlos, ocasionando la pérdida del servicio. Es un consejo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Muy bien, volvemos de la pausa, vamos a hablar de deportes, por eso estamos con él, con Armando Mariano. ¿Por qué va a ser si no? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Por qué me tutea? No va a venir por ahí de me tutea. Por... sí, no sé si quieres. Diga la verdad, ¿cuántas veces vino hoy al ámbito del canal? Lo vi toda la mañana rondando. ¿Qué hacía acá dando? Bueno, buscando notas, estando con la noticia al instante. Muy bien. ¿Y usted cuántas tortitas negras se comió en la conferencia de prensa esta mañana? Diga la verdad a la gente. Se llaman caras sucias, ya le menos dije. Mal que he filmado y tengo testigos, colegas, que usted fue la primera que fue en busca de una de ellas. De todo lo que había en la conferencia de prensa municipal, que la verdad que bueno, fue lindo que haya algo para rico para comer. Es un hecho histórico. Para que la municipalidad pague algo, se termina la gestión de Martino después de tantos años. De lo que había ahí bueno, no podía comer nada. Tampoco eran dos sándwiches. No, era una mesa linda. Pero linda, no, linda, de lo que había ahí no podía comer nada. No había yogur, no había cereales, no había frutas. Menos, está bien, le vamos a preparar una mesa especial para usted. Si a usted no tiene que ir a comer, y a cubrir la conferencia de prensa. Yo desayuné. Pero uno aprovechó la oportunidad, vio, para que no se vayan a ofender todavía. Usted siempre aprovecha la oportunidad, déjeme decirle. Ay, tengo Armando. Bien. Ubiquemos. Bueno, sí, vamos directamente a la faz deportiva, ¿le parece? Por favor. Nota, recién ¿no? hablamos y usted no me quería ver que están haciendo todas las vidrieras los deportistas. Sí, sí. Están buscando la vidriera para mí también. Pero usted, ¿qué deporte? Una leyenda. Después le digo, bueno, yo conozco un comercio que estaría deseoso de tener la vidriera decorada con su historia. Muy bien. Porque es el deporte a través de todos los tiempos. Por supuesto. Desde 3 décadas atrás podemos poner fotos suyas, así que. Vamos ¿cómo, a ¿cómo aprovecha? Me conviene. Me tiró todos los años encima. Gracias. Muy bien, vamos a hablar de fútbol como es habitual y comenzamos en este bloque. Esta noche se van a jugar los partidos pendientes, que son dos, donde ayer por lluvia que hubo en Rumipal, una lluvia intensa a la tarde, ya lo habían suspendido a la hora 16, donde va a jugar con Italiano y se juega esta noche. Y el otro partido, porque Acasubi está participando del campeonato provincial, tiene que jugar con Sportivo Belgrano de Almafuerte, un partido lindo e interesante. Hablamos de Acasubi, el domingo la revancha con San Martín, viene de perder 2-1, pero me parece que para Acasubi no es ventaja y a cada vuelta la historia y se mete en la parte final del campeonato. Pero bueno, como decimos siempre, los partidos hay que jugarlos. Arranca el fútbol del ascenso, arranca con la tercera fecha del Ficture tradicional, porque bueno, lo han reprogramado. Por algún equipo no podían arrancar en la primera parte. Casino con su rival va a jugar de local y Argentino Colonial también va a jugar de local.
Justo el torneo se llama 100 años del Club Argentino Colonial. Toda una historia, no solamente con el fútbol, sino también ahí hemos visto grandes bochófilos representando a la provincia. Arranca, esperemos que sea con éxito y con total normalidad. Se ultiman detalles, como decimos siempre, para el fútbol infantil y también para una jornada del fútbol senior. Y en el básquet, 9 tiene dos partidos clave para estar siendo protagonista. Va a ir al viernes a ese difícil reducto que es el de Independiente Oliva, que hoy está segundo. Hoy el puntero Bel tiene 37, 9 tiene, perdón, Independiente 36 y 31 puntos. Ha quedado lejos el 9 de julio, pero hay que sumar. Ganando el viernes, otra, bueno, vamos a ver qué pasa, un partido duro, pero el viernes, el domingo viene la gente de Bel, de Belville, el puntero. Sería lindo bajarlo, ¿no? Para no perderle pisada. Porque 9 de julio, le dije, tiene 31 puntos, pero con 33 equipos detrás. Así que se le complica en una palabra. Pero bueno, 9 tiene los elementos necesarios para dar vuelta esta historia, ¿eh? En tenis sigue con éxito Marcelo Calderón con el Río Tenis. Por el otro lado también Sergio Coria con Casino. Bueno, están en pleno comienzo de campeonatos. Y lo que nos gusta, que es una gran oportunidad porque el nivel es impresionante. Y bueno, esto recién comienza. Vamos a ir a una nota, porque lo que comenzó con éxito es la temporada de ciclismo, ¿no? Se hizo la primera en Tancacha, la segunda en General Foteringan, con éxito y récord de participantes. Ricardo Pereira, uno de los responsables, a ver qué nos decía. Bueno, Ricardo, comenzó con toda la actividad del ciclismo en la región. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Armando, y a todos los oyentes de la cooperativa. Sí, gracias a Dios hemos empezado una excelente jornada en una nueva edición del Campeonato Provincial con mucho éxito, mucha convocatoria principalmente, y el domingo que tuvimos a cargo con Alberto Rivero, la coordinación y todo en General Foteringan, salió todo excelente, batimos el récord de inscrito de lo que se había levantado en Hernando, que era un nivel bastante bueno para levantarlo, y lo levantamos gracias a Dios. Incluso podríamos haber tenido 10 ciclistas más, pero pues inclemencia del tiempo en otros lugares no se llegaron a correr. Bueno, pero el nivel es impresionante, ¿no? Las distintas categorías va creciendo, que eso es lindo. Sí, sí, eso es lo importante y eso es lo que nos gusta, de día a día y poniéndole más pila, porque hemos tenido ciclistas de San Luis, hemos tenido ciclistas de Santa Fe, hemos tenido ciclistas de La Pampa, así que no cualquiera viene y por la premiación que hay en este momento. Bueno, ¿qué se viene de ahora en más? Bueno, ahora en más este fin de semana descansamos, el día 24 es la tercera fecha en Ticino, después la cuarta fecha en Oliva, la quinta nuevamente en Tancacha, que la tenemos a cargo con Alberto Rivero, y el Centro Comercial de Tancacha, que tan gentilmente nos presta su nombre para poder, ante los entes, hacer las gestiones pertinentes para los permisos. Y después la sexta y séptima, el día sábado 6 de abril, contrarreloj en Villa de Rosario, y el día 7 de abril en pelotón en Villa de Rosario y coronación, por supuesto. ¿Ves el crecimiento de los pedalistas locales especialmente? Sí, sí, hay un pequeño crecimiento, no tanto en el local, sino también a nivel regional, porque medio como que se han hartado el mountain bike del gran costo de las inscripciones. Y también las bicicletas, si bien son caras igual que las nuestras, pero sufren más deterioro en la carrera de mountain bike, así que también les requiere mayor dinero de gastar para el mantenimiento. Así que muchos ciclistas de mountain bike hoy por hoy se están volcando a la ruta, que me parece muy bueno, porque en los comienzos nos robaron ciclistas, como por decir algo, y ahora se está sumando nuevamente. Bueno, eso fue el abuso de los organizadores, cobrar inscripciones tan caras y dar nada de premios, prácticamente nada de premios, no sé a qué bolsillo, dónde se iban los premios, el costo de las inscripciones que se recaudaban. No ocurre esto en el ciclismo nuestro, todo lo que se recauda en inscripción se entrega, y más siempre hay un adicional que alguien que se aporta, y se hace un premio bastante atractivo a la par de lo que se usa en el mountain bike. Gracias. Ricardo Pereira, con declaraciones, bueno, polémicas sobre el final, ¿no? Porque le apunta a la gente del mountain bike y lo demás, que a dónde va lo recaudado. Pero bueno, cada uno son eventos privados y cada uno hace como mejor le parece, ¿no? Es importante también lo que hacen ellos, que el total de lo recaudado va y le agregan algún premio especial, una remera o algo más, para por eso que la gente está llegando, ¿no? Y no son baratas las inscripciones. Pero bueno, cada uno sabrá cómo se maneja, ¿no? Muy bien, Armando, muy bien. Muy bien, ¿me consiguió la vidriera? Sí, ya tengo el comercio. Primero hay que hablar,
y después vemos. Si nos dan el ok... Mostrate que no pase la fiesta, no me lo va a conseguir para el año que viene, es ahora, porque yo ya tengo toda la ropa planchadita, tengo todo. Igual tenemos tiempo hasta el 31 de marzo. Del diciembre iba a decir. Claro, me lo quiero llevar a diciembre. Fin de año. Está bien, déjelo así, no arregle con el negocio porque va a pasar la fiesta y yo me voy a quedar con la ropa en las casas. Bueno. ¿Nos reencontramos el viernes? El viernes aquí lo espero. Gracias, venga. Por supuesto. Muchas gracias. Hasta el viernes. Bueno, Armando me dio pie porque también nosotros vamos recorriendo algunos de los comercios que tienen este atractivo. A partir de la propuesta realizada por parte del CECISA, los comerciantes de ninguna manera quedan afuera de lo que es el gran evento como fiesta en este sentido, ¿no? Como capital nacional del deportista, pero hasta fin de marzo vamos a poder disfrutar de un espectáculo, podríamos decir, visual, a través de los comercios, porque en sus vidrieras decoran con la vida de la historia de algún deportista, de cualquiera de los tiempos en este Río Tercero que ha tenido grandes, grandes deportistas y por eso nos cabe esta mención. Así que compartimos con ustedes porque los vamos recorriendo cómo han sentido esta propuesta, cómo lo toma la gente y también de qué manera han elegido a quienes ocupan estos primeros lugares en sus vidrieras. En esta vidriera se puede visualizar que estamos representando a Dante Cravero, que es un corredor de autos desde hace muchos años. Hay un contacto así medio como de parentesco, entonces es a quien hemos elegido porque está siempre junto a nosotros. Muy bien. Así que ha sido bastante fácil y accesible poder pedirle elementos para que la gente pueda tener un atractivo más que una foto. Sí, sí. Sí fue fácil y, bueno, tiene muchas cosas, entonces la vidriera nos quedaba chica para querer poner de todo un poquito, pero, bueno, elegimos lo que nos parece importante y lo que, sobre todo, que es una vidriera donde paran muchos niños. A los chicos les encanta ver lo que sea trofeos, el casco, el equipo que usa de ropa. Cuando ven las fotos que están los autos, también les atrae mucho, y sobre todo porque es de niños, ¿no? Claro que sí. Bueno, esta propuesta es hasta fin de mes, y en este sentido poder acompañar que todo el mes vamos a estar hablando de la fiesta nacional, la fiesta como capital nacional del deportista, porque es la primera que se va a hacer. Qué bueno que los comercios no queden fuera de esto y que sea como un espectáculo turístico, de alguna manera. Sí, está re bueno, me encanta la idea, y va a ser, yo calculo que todo el mes, y la gente pregunta, mucha gente que no sabe por qué o a qué se debe, y bueno... Hay gente que no tiene acceso a las redes o no qué sé yo, no está empapada en el tema y pregunta, ay, qué bueno, y más que todo que la fiesta continúa hasta fin de mes, está bueno. Más la fiesta que va a haber el domingo, sábado y domingo, que va a ser muy importante. Y bueno, todos tendremos las vidrieras abiertas para que se vea todo lo que hay. Yo calculo que es muy buena la iniciativa y está hermoso. Muy bien. ¿Ha entrado gente o, bueno, estás preparada para que la gente entre, te pregunte a vos y tengas que contar un poco de la historia de Dante que está en la vidriera? Sí, sí, sí. Porque, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? Porque, claro, como que no pones las mochilas al lado, ¿qué? Y no coincide que... Y, bueno, les contamos qué es y, bueno, están los carteritos, los banderines del centro comercial y les contamos un poco la historia, que es un corredor de autos, que ya es grande, pero le hace muchos años, hace más de 40 años que corre en auto y sigue corriendo todavía y sigue ganando. Hermoso, realmente. Primero y principal, bueno, agradecidos a CECISA, por ejemplo, por estar en compartiendo esta gran idea de hacer cosas buenas y nuevas realmente por Río Tercero, que han sido cosas muy lindas, unos propósitos muy positivos, que eso es muy bueno. Y bueno, cuando ellos dijeron de hacer las vidrieras, yo me sumé porque como tengo varios chicos de acá, que son tantos como de acá, como están internacionalmente, entonces como yo tengo contacto con todos, porque yo les corto el pelo, bueno, los invité a todos, el que quería participar, porque no puedo poner uno exclusivo. Entonces como todos me trajeron sus pertenencias, sus premios, sus logros, entonces para mí es un honor tenerlos, digo sinceramente, y bueno, y orgulloso de estar en Río Tercero, a pesar de que no soy de acá, así que bueno, para mí ha sido todo un éxito. Por lo tanto, tenemos una linda variedad en tu vidriera, podemos apreciar, y esto hace que la gente se pare, mire, quizás entra, pregunta.
Totalmente de acuerdo, sí. Hay mucha gente que viene y me dice, Walter, ¿me puedo sacar una foto sobre te vas con el traje del Pechito López? Me han preguntado mucho, Walter, ¿vendés el casco? No, les digo, para nada, no puedo vender nada de nada porque son de los chicos. Sí, realmente fue algo muy lindo y mucha gente se para a ver la vidriera porque, bueno, somos de Río Tercero y tenemos que apoyar a nuestros realmente profesionales. Claro que sí. ¿Esta propuesta hasta fin de mes? Hasta fin de mes, sí. Casualmente, por ejemplo, estamos justo que estaba contándote que Oscar Galíndez ganó el Teletón de Estados Unidos, a pesar de su mayoría de edad, realmente fue un logro porque se vea que todas las personas no tienen nada que ver la edad, sino la capacidad que uno se propone hacer cosas muy buenas y se puede lograr todos sus objetivos. Que realmente lo felicito a Oscar porque llegar a eso es lo máximo. ¿Qué dicen los chicos cuando pasan por la vidriera, ven y a lo mejor quieren saber quiénes son y a lo mejor entran, te preguntan y tenés que estar armado de paciencia para explicarle a todo el mundo lo mismo? Totalmente de acuerdo. Sí, no, bueno, yo como los conozco cada uno, como tengo gente, suponete vos, casi de mi edad, como tengo chicos jovencitos, que tengo chicos, por ejemplo, como el Andrés Marín, tengo muchos chicos jovencitos que recién están en su apogeo, ¿me entendés? Que también son deportistas, que no han sido tan mencionados como los otros, pero bueno, son nuestros y bueno, y hay que apoyarlos a todos. Como todas las vidrieras han hecho de cada uno de un rubro distinto, me parece genial. Yo me aboqué a esto porque yo pensé primero en mis clientes, porque si no hubiera tenido un cliente específico, lo hubiera hecho con otro rubro, qué sé yo, de los chicos de acá, Río Tercero, que hay un montón de chicos que recién se están iniciando, y apoyarlo me parece lo más genial. Lo bueno es que podés agarrar distintos sectores etarios. Entonces, como hace alusión al deporte, a toda la historia del deporte de nuestra ciudad, lo tuyo también va genial. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Mira, yo digo la verdad, a mí todos los que yo les pedí me trajeron. Así que yo les quiero agradecer a todos los que han venido, como Pito López, Oscar Galindi, el Piojo López, a Gustavo Pascuti, a los chicos de las bicicletas, que los chicos de Zona Bike, que me prestaron también todas las cosas. Mucha gente como que muy predispuesta a que vos hagas lo mejor. Y eso es lo bueno realmente de Río Tercero. Cuando vos pedís algo muy solidario, toda la gente te apoya. Eso es muy, muy, muy bueno. Para quienes conocemos la plataforma que consiste en este partido, Encuentro Vecinal Córdoba, que tiene a la cabeza a su creador, García Elorrio, legislador de la provincia de Córdoba, conocemos que el cuidado de la vida desde la concepción, el gobierno transparente, el gobierno abierto y también la posibilidad de alguna manera cuidar a la familia son los ejes fundamentales. Por lo tanto, Ezequiel Gallassi en la jornada de ayer también hizo su lanzamiento como precandidato intendente en nuestra ciudad con este espacio, Encuentro Vecinal Córdoba, con este sello, y se ha encontrado con vecinos que tienen la intención de acompañarlo en esto que serán las PASO el próximo 2 de junio en nuestra ciudad. Ezequiel Gallassi, también en la jornada de ayer, haciendo el lanzamiento oficial como precandidato intendente en nuestra ciudad por Encuentro Vecinal Córdoba. Consideramos oportuno tres pilares sobre los cuales nosotros tendríamos que basarlo y lo cual soñamos en el caso de tener que ejercer el Ejecutivo Municipal. Tenemos así lo que es la vida, como decía David, la familia, y lo que es el otro tercer pilar, que es el desarrollo económico y las obras públicas. Empezando por ahí, todos ya sabemos, y ustedes los medios de prensa mejor que nadie, que las grandes obras más importantes en tema de desarrollo y poder ejecutarlas, se necesitan fondos nacionales o provinciales. Con los fondos que tenemos propios, no podemos realizar obras de gran envergadura, y si lo hacemos solicitando un préstamo sería endeudar a los riotercerenses por una obra. Cosa que hoy por hoy la situación del país no lo da. Los créditos son en dólares y esto está muy inestable la economía como para poder hacer algo que nosotros creemos que es una locura, que no lo haríamos. Luego, con respecto al desarrollo comercial, todos saben que tenemos un parque industrial, que es el lugar donde nosotros, los riotercerenses, tenemos destinado para las empresas que vienen a constituirse aquí en esta ciudad. Ese parque industrial está haciendo falta un gran mantenimiento, una gran inversión de dinero y de recursos humanos. Y no se trata de inventar la pólvora en esto, porque no hay nada que inventar. Tan solo tendríamos que ir, por ejemplo, a San Francisco
y ver ese polo industrial que esa ciudad se está continuando y fortaleciendo. No hubo magia, simplemente hubo una visión sobre cómo llevar adelante que un parque industrial tenga con todos los servicios y las comodidades y que el municipio le sepa brindar los beneficios en cuanto a impuestos para que el empresario, a la hora de invertir, opte por Río Tercero y no, por ejemplo, como por San Francisco. Porque hoy por hoy San Francisco, le doy ejemplo de esa ciudad porque la conozco, tiene muchas virtudes en cuanto a la instalación de empresas, es muy tentadora las ofertas. Nosotros creemos que Río Tercero le está haciendo falta eso, un empuje. No podemos ir hoy a hablar a los empresarios. Todos sabemos qué hacen los empresarios. Los empresarios generan recursos a través de la manufacturación de algún producto o de la transformación del mismo de la materia prima. Necesitan un lugar donde puedan generar ganancias, es obvio. Por lo tanto, hoy nosotros no estamos preparados en esta ciudad como para poder garantizar inversiones de gran envergadura, salvo las que ya están instaladas, que vienen haciendo algunas inversiones, pero hoy más que invertir están cautos, a veces hasta suspenden personal. El Estado debe velar por la seguridad no solamente física de las personas, sino psíquica también, y el tema de prevención. El tema de prevención es algo que queremos que se profundice, porque no es solamente al adicto traerlo, darle un tratamiento y enviarlo a las casas. Nosotros queremos cambiar esa forma de ese estado frío a la hora de tomar resoluciones o a la hora de afrontar una situación de una realidad tan triste como el tema de las adicciones. Llámese alcohol, llámese la droga, que es el flagelo que nos está chocando de frente muy fuerte y que las autoridades vemos que es mejor mirar hacia el costado y no meterse en ese ámbito. Nosotros estamos dispuestos a meternos. No solamente a meternos, sino también a declararle la lucha al narcotráfico y a cerrarle las puertas en esta ciudad, porque el Estado municipal no debe mirarse al costado diciendo pero esos son delitos federales, que se encargue la justicia federal. No, pero si esto es narcomenudeo, que venga la justicia provincial y ellos se encarguen. La función de un intendente y de los concejales es velar por la seguridad de cada vecino. Para eso está cobrando un sueldo bastante abultado. No puede mirar al costado esta circunstancia y dedicarse solamente a legislar y hacer ordenanzas. Son muy lindas las ordenanzas, son útiles, pero no deben olvidarse que ellos representan al pueblo. Otro de los pilares en los cuales veníamos hablando es el tema de la familia. Hay personas, porque esto no se trata aborto, no aborto, vamos a pelearnos, vamos a discutir, no se trata de discutir, no se trata de pelear. Esto se trata de sentarnos a ver cuál es la problemática para darle una solución. Hay niñas, jóvenes o adolescentes, o tal vez le pasa a personas mayores, que por una relación prohibida o una relación pasajera quedan con un embarazo. Y ni que hablar si es un adolescente que no se anima con los padres a hablar de estos temas. ¿A dónde va? El miedo, el temor de padres tal vez duros, ¿qué hace? Lo que nosotros queremos hacer es brindar un área con un equipo interdisciplinario donde se atienda esa circunstancia, donde cuando surja una situación como esta, donde una joven no sepa qué hacer porque no se siente preparada, porque se siente inmadura, porque no tiene el respaldo de sus padres o porque su pareja se borró y no estaba en una relación matrimonial, era simplemente un novio, que el Estado municipal le brinde un lugar donde escucharla. La sociedad busca un lugar donde se los escuche. No un lugar público donde va hasta la oficina y acá qué hago. Un lugar donde se los escuche. Y en estas circunstancias que son algo muy importante, porque estamos hablando de una vida. No hablamos de vida. No, hasta que no nació no podemos decir eso. Es una vida del momento de la concepción y no lo dice Ezequiel Gaya, ¿sí? Lo dice nuestra queridísima Carta Orgánica Municipal aprobada por todos los partidos políticos de turno.
Como les habíamos anunciado y mostramos lo que fue un extracto de esta conferencia ocurrida esta mañana, con nosotros Marta Gaitán, presidenta de la Secretaría de Género dentro de lo que es el espacio del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y también dentro de lo que se trabaja en género en cuanto a este espacio Cooperar. Y por eso recién cuando le daba la bienvenida, porque la tenemos aquí, porque está en nuestra casa y va a estar en la jornada del día de hoy, le decía a propósito de esto, diciendo y haciendo la cooperativa. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Pero muchas gracias, muy muy bien, sorprendida por la rapidez con que estas mujeres de cooperativistas han estado estudiando, ejecutando y desarrollando actividades para este mes de marzo, que para nosotros es muy importante. Desde el Comité de Equidad de Género de Cooperar estamos complacidas de que hayan decidido ser una de las primeras cooperativas que va a poner en marcha el Pacto Cooperativo por la No Violencia, que se firmó en noviembre del año pasado, en el marco del 25N, vinimos a firmar ese pacto. La idea es que las cooperativas se involucren directamente en esta problemática social, en la violencia contra las mujeres. Este año tenemos nuevas cifras alarmantes realmente y eso hace que nos pongamos un poquito más ágiles y decidamos salir a prevenir, como lo dice la misma ley, a prevenir, a sancionar y a erradicar la violencia. Y empezamos por nuestras casas, que son las cooperativas. Pero muy bien, el año pasado quizá a algunos le ha parecido algo abstracto esto de, bueno, un pacto que la cooperativa firma por la no violencia. Bueno, pero ¿qué significa un pacto? Se ha leído un sinnúmero de condiciones, de ejes, que han sido valiosísimos. Eso ocurrió el año pasado. Bueno, se podría decir que en la práctica sería, por ejemplo, lo que empiezan a hacer en la jornada del día de hoy con respecto a este protocolo. Exacto, la jornada de hoy es un taller de elaboración de unos pasos, para que la gente lo entienda, de una herramienta que va a garantizar los derechos de las mujeres dentro de la cooperativa y también fuera, porque la mayoría, supongo, de los integrantes de esta ciudad son asociadas y asociados a la cooperativa. Entonces va a involucrar, ahí se nota directamente la capilaridad y la incidencia que tiene una organización cooperativa dentro de una comunidad. Así que ustedes, como bien lo decís, firmaron un compromiso donde una de sus partes era concientizar y tomar medidas concretas. Este protocolo es una herramienta que le va a garantizar a cualquier mujer que esté pasando por una situación de violencia que va a ser atendido su caso de la manera correcta. ¿Esto qué significa? Que va a encontrar una capacidad de escucha, un comité de tratamiento del tema, personas especializadas, que no va a correr riesgo su integridad física ni su vida y que se van a ejecutar los canales correspondientes como para que ella no salga más perjudicada aún de una situación así. Muy bien, qué importante. Decíamos también la posibilidad que esta mañana has tenido el privilegio de compartir con la presencia, bueno, a través de las referentes de distintas instituciones, pero una de ellas sin dudas es personal de la policía, con la subcomisario Julia, que ha estado esta mañana, Julia Guzmán, con vos compartiendo. Eso me pareció fantástico, porque este problema, como dice la campaña, lo tenemos que abordar entre toda la sociedad, y las fuerzas oficiales, como las fuerzas policiales involucradas en el tema, hacen la diferencia. Hacen la diferencia entre la vida, la muerte, entre el daño físico, psicológico, moral y económico de cada una de nuestras mujeres. Si tejemos alianzas entre cooperativistas, organismos públicos, Estado, fuerzas de seguridad, sin duda los resultados se van a notar en un corto plazo, porque es súper importante el compromiso de todos estos ámbitos y que tengan un circuito aceitado entre sí para resguardar a la mujer.
han tenido la dificultad y, bueno, la pena de pasar por un hecho muy cercano ocurrido dentro de una de las cooperativas, ¿no? En esta situación de violencia que a veces uno dice, bueno, le puede pasar a cualquiera, pero cuando se vive en un ámbito tan cercano, trabajadoras que han sido testigos y que no pudieron darse cuenta de la situación que estaban viviendo con una compañera de trabajo, esto sin duda marcó un precedente, un antes y un después. Sí, sí, fue el caso de la COPI, la cooperativa integral de Villa Carlos Paz, asociada, instituto. Nosotras habíamos empezado a desarrollar las tareas en conjunto con la Secretaría de Género y yo creo que las cooperativas primero nos tenemos que hacer cargo de que somos una porción importante de la sociedad y que nos afectan y nos pasan las mismas cosas que pasan a la sociedad en general. Entonces tenemos que estar atentas a que a pensar que sí nos puede pasar, a que hay una cultura organizacional, una cultura en la sociedad que está también metida en nuestras entidades, y entonces no dar por sentado que porque tenemos principios y valores cooperativos y buenas intenciones no nos va a pasar. Esto es una epidemia social. Yo creo que hay mucha negación de parte de las entidades, porque es un sistema defensivo que tenemos de pensar de que a nosotras no nos va a pasar la violación de derechos humanos, y por eso felicito a la cooperativa de Río Tercero, porque sabemos que no es fácil abordar estos temas, no es fácil hablarlo, no es fácil traerlos a la luz y no es fácil pensar que entre nosotros pueden haber víctimas y también puede haber violentos. Muy bien. ¿Quién te acompaña en el equipo en la jornada del día de hoy? Dado a que hoy a las 15 hacemos la invitación formal para todos los que no se hayan enterado, en el centro de capacitación de la cooperativa ubicado en Belgrano y Colón, a partir de las 15, prácticamente es esto, la instrucción de lo que significa elaborar un protocolo frente a la posibilidad de casos de violencia contra la mujer. Bueno, ¿quién lo brinda? ¿Vos? Y no sé si te acompaña algún equipo. En esta oportunidad estoy sola porque Bien. Por las actividades de marzo mis compañeras están todas abocadas a distintas actividades y por una cuestión de distancias también. Es más, yo debiera estar en Buenos Aires en este momento. Pero sí, al ser algo participativo y solamente nosotros traer como la propuesta, el esquema básico, que es por otra parte lo que sugiere el INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres Nacional, son como ciertos pasos o cosas que no pueden faltar, como para ayudar a pensarnos entre nosotras sin hacer algo rígido, sino todo lo contrario, flexible, abierto y contemplando la realidad de cada cooperativa. Muy bien, gracias Marta, te seguimos viendo en un ratito nada más. Gracias por tu tiempo acá en Local. Muchas gracias a vos. Muy bien. Avanzamos con la información porque vamos a compartir con ustedes lo que significa la posibilidad que tenemos en la ciudad de Río Tercero de hacernos parte de algo que como sociedad todavía estamos en falta, porque una cosa es lo que viven las educadoras, los educadores y también las personas que asisten a la Rosa Mellina, esta institución en nuestra ciudad que directamente asiste a los disminuidos auditivos, a los sordos, sino que también cuando la persona egresa y sale a la sociedad necesita vincularse. Para eso el lenguaje de señas es fundamental, que lo podamos conocer también el resto de la sociedad. Por eso los cursos de lengua de señas están ya disponibles y así lo sienten como una responsabilidad desde la institución. La invitación por parte de directivos y coordinadores de la Rosa Mellina. Así, un nuevo año que se inicia y junto con las actividades generales de la escuela, una parte importante nuestra es difundir la lengua de señas como lengua de las personas sordas. Entonces nos compete como institución educativa que la comunidad aprenda la lengua de señas para poder comunicarse con las personas sordas. Haciendo un poco de escuela, recién hablábamos fuera de cámara y la verdad que es muy rico conocer todas las cuestiones de detalles que tiene, la importancia de que no solamente los que vienen a la Rosa Mellina, sino los que están del otro lado puedan aprender de una persona sorda esta lengua de señas. Sí, nosotros como escuela consideramos que la lengua de señas tiene que ser impartida por una persona sorda, quien es la hablante nativa de su lengua.
y que lo debemos abrir más allá de las familias de nuestros estudiantes por una comunicación diaria, el resto de la sociedad, porque nadie estamos exento de tener en nuestro negocio, en nuestra clínica, en nuestro gimnasio, una persona con discapacidad auditiva. Y si bien la educación formal lo forma tanto en la lengua de señas como su lengua nativa, que es la que le da el pensamiento, nosotros también formamos a nuestros estudiantes para que puedan oralizarse, para que puedan hablar, para leer y para poder leer los labios. Pero no podemos evitar o hacer caso omiso a que su lengua nativa es la lengua de señas. En este sentido, ¿qué formato va a tener? ¿Cuándo comienza? Y bueno, ¿cuál es la modalidad a través de la cual la gente puede participar? Bien, las clases de lengua de señas dan comienzo a partir de este sábado. Va a ser un formato de cada 15 días, 2 horas por turno. Esto es un seminario intensivo que va a tener una duración de 8 meses. Muy bien. En este sentido, las personas no van en búsqueda de una certificación oficial ni nada de eso, sino por el mero la mera causa de poder comunicarse después. En realidad, muchas docentes, y es entendible, necesitan un certificado con puntaje. Lo que pasa es que, como todos los cursos que tienen puntaje, necesitan una evaluación escrita. Y la lengua de señas es una lengua, digamos, que se aprende desde lo gestual, y sí, yo puedo interpretar algo y dejarlo por escrito, pero es muy difícil tramitar un puntaje para este tipo de cursos. Sí, lo que... Este curso está dictado por Marcela Vicente, que es una persona adulta sorda, y ella representa a la Asociación Civil de Sordos de San Francisco. Esta asociación como tal ha tramitado un certificado con horas cátedras de aprendizaje de una lengua, las cuales pueden ser presentadas en los distintos trabajos, pero oficialmente no tienen ningún puntaje, pero sí una certificación. Bien. ¿Y esto será aquí en la Rosa Mellina? Sí, esto se va a dictar todos los sábados cada 15 días a partir de este sábado. Si alguien está interesado, a partir de las 15 horas está Marcela. Si se quieren inscribir o si ya están inscriptos, los esperamos a que tomen sus clases. La dirección de la escuela es Juan B. Justo, 535, en Barrio Castañena. Punto final para la edición de hoy con los datos del tiempo que ya figuran en pantalla en breve para ver qué pasa con el pronóstico extendido los próximos días en nuestra ciudad. Temperatura para hoy, la máxima alcanzaría los 24 grados y la mínima 13 grados. Para mañana jueves, buen tiempo. Aparentemente 26 la máxima, 15 la mínima. El viernes, probabilidad de lluvias con 24 de mínima, 24 la máxima y 15 grados la mínima. Yo me quedé con su cara, me quedé con su alegría. Me fumé sus palabras y ella se robó las mías. Me perdí en el silencio. Por hacerme el bueno, se llama este tema. Pobre lo que le pasó, por hacerme el bueno. Vacilos lo canta y nosotros de esta manera vamos poniendo ya el punto final. Definitivamente esta edición del día miércoles en la ciudad de Río Tercero en Local Noticias. Mañana, por supuesto, nos volvemos a encontrar a las 13. Aquí estaremos. Buen cierre de jornada. Ahí recordé, agua que no has de beber, déjala correr. Por hacerme el bueno, no fui a la cita y la champaña ya estaba fría. Te dejé vestida, sabiendo que ya eras mía. Por hacerme el bueno, quedé contigo como un cobarde, sin los cojones para besarte. Perdí mi chance para enamorarte. Por hacerme el bueno, por hacerme el bueno, por eso es que te perdí. Por hacerme el bueno, por hacerme el bueno, tú sigues lejos de mí. Ya caminé por los cerros, la busqué por mil caminos, ya me ladraron los perros, ya desperté a los vecinos.